una nueva emisión de Sonsón TV Noticias con el resumen de los principales hechos ocurridos durante esta semana en Sonsón y en la región. Saludamos también a quienes nos escuchan en la región por medio de la emisora Radio Sonsón y a quienes nos siguen en el mundo a través de nuestro portal web www.servicops.com. Estos son los titulares. Hogares juveniles afrontan serios problemas financieros para su sostenimiento y mantenimiento. Veeduría Ciudadana nombró veedor de servicios de salud en Sonsón. En proceso de legalización se encuentra Fundación Perruna de Sonsón. Escenarios deportivos de Sonsón presentan serios problemas de inseguridad. Sonsón realizó el foro de educación municipal por la convivencia escolar. Estado pidió perdón a campesina de Abejorral, condenada a 42 años de cárcel por la muerte de su hijo. Alerta naranja por posibles deslizamientos en 5 municipios del oriente antioqueño. Ejército Nacional erradicó 1.400 matas de coca en zona rural de Sonsón. El SENA amplía el plazo de inscripción para programas ofertados en Sonsón. Fuerza Aérea Colombiana inicia proceso de incorporación para el servicio militar obligatorio.